El futuro de una nación está en los niños y son a ellos a quienes debemos como adultos guiar. En el Salón Comunal del Barrio La Paz se encuentra la profe Alba, una mujer que desinteresadamente le brinda espacios educativos a estos pequeños que se encuentran en proceso de crecimiento. Estamos aquí en la lectura, mirando la comprensión de la lectura, dibujando para los niños pequeños. Y teniendo en cuenta siempre la edad, porque tenemos niños de 5, de 4 años, de 10, de 11 y de 12, entonces de acuerdo a la edad, le damos el material y el taller para que ellos puedan realizar el trabajo. Un año ha transcurrido desde que se encargó de la coordinación educativa en la Junta de Acción Comunal y en apoyo al programa Monachitos, esta barranqueña impulsa la lectura en los niños. Con este encuentro de los niños buscamos una buena armonía entre ellos, una educación, que ellos aprendan a leer, enamorarse de la lectura, que es muy importante, que aprendamos a entender lo que estamos leyendo, que no leamos así por leer, sino que tengamos el conocimiento de lo que tenemos, de lo que estamos leyendo, para así tener un mejor aprendizaje más adelante en los colegios, en el bachillerato, hasta en la universidad. El enfoque principal para esta mujer técnica en primera infancia es que los niños tengan una capacidad lectora y de comprensión para que cada día avancen en lo propuesto de su vida. La lectura ayuda mucho a que los niños puedan, más que todo en la relación, relacionarse con los otros niños, que se puedan entender entre ellos, que se sepan tener valores, los valores entre ellos mismos, la amistad, la armonía con la familia, que tengan presente lo que es el respeto por la familia y los demás compañeritos y con toda la comunidad. Las actividades son también recreativas y ayudan a despejar a los niños de los problemas que puedan registrarse en sus hogares. Este grupo poblacional requiere más interesados y herramientas para brindarles mayor calidad en el aprendizaje.